oración. Una oración para acostarnos. Tres filas de chozas, rectas y paralelas detrás de la casa del amo, envuelven un silencio vigilante que cae con la tarde. Solo lo rompe el capataz, que pasa lista cada noche. Sonido del tiempo en el ingenio. Mi señor, apenas llegué a la pubertad, me hizo madre. ¡Me hizo madre! Madre sucesivamente de tres criaturas, bajo promesa de darles la libertad. Pero mi señor, que ha olvidado su palabra y los gritos de su conciencia, ¡intenta venderme! ¡Come mis alas y vuela! ¡Riega mi sangre por la trayectoria de tu último viaje! ¡Vuelve con mi fulgor a la tierra de los reyes! ¡Dambalabrizón! ¡Erizulí! ¡Dambalabrizón! En contrabando. Y aunque yo nací aquí, esta es la segunda vez que me venden. La primera vez que me vendieron, era yo jovencita. Allí en el antiguo ingenio dejé yo a mi madre y un hermano. No los he vuelto a ver más. Mi antiguo amo se arruinó. Me vendió junto a 21 negros que trabajaban el trapiche de bueyes y casi 60 yuntas. Los cuatro que cargaban la caña hacia el molino. Los cuatro que trabajaban las failas donde se bombeaba el guarapo de caldera en caldera. Los tres que cargaban la leña y el bagazo hacia las hornallas. Y los tres del fogoneo. Nos vendió junto a 500 cuerdas de tierra y una máquina de hacer ladrillos. ¿Alguna vez soñé con ser esclava doméstica? Y se me dio. Dentro de la casa de los amos estaban controlados los mosquitos, la lluvia, el fuego. Y los trabajos no eran de arrancarte el pellejo. Y se aprendía castellano. Pero fue por estar en la casa que el amo me echó el ojo. Y me atrapó como lagarto. La primera vez que me tuvo fue en la capillita junto a la casa. Allí donde el cura hablaba sobre docilidad y sobre los terribles castigos que recibiríamos si pecábamos. Allí donde se me bautizó con otros rezos. La señora, que hasta entonces me consideraba su esclava fiel y hasta me decía parte de la familia, comenzó a odiarme. ¡Gracias!
trabajar para mi amo. Estaba de muy mal humor. Dio órdenes a los esclavos para que hicieran un hoyo en la tierra. Me obligaron a quitarme la ropa. Y dentro de ese hoyo, el capataz me hizo reposar la barriga en estado de embarazo. Fue para que no perdiera el niño con los tres latigazos que me esperaban. El mismo amo vino a dármelo. Quería asegurarse del castigo. La senté encima cuando dijo que vendería a mis niños. Todo mi ahorro se lo había entregado por completo para comprarle la libertad a mis hijos. Pero los negros estamos hechos para resistir.